Después de los iniciales anuncios cuando era presidente electo de las represalias a empresas que están ampliando inversiones en México, instalando nuevas plantas, ya como presidente electo, Donald Trump ha mantenido una política muy agresiva comercialmente para tratar de frenar la instalación de empresas, no solamente norteamericanas, sino también de otras naciones, en un país como México, que forma parte del Tratado de Libre Comercio y que esto ha constituido la plataforma fundamental para que estas empresas se instalen en nuestro país, produciendo manufacturas cuyo mercado principal son los Estados Unidos de América. Bueno, ayer Donald Trump, después de una serie de intercambios de diverso tipo, incluyendo la nueva política del tuit, pero también con la presencia del canciller mexicano Luis Videgaray allá en Washington, la tensión fue escalando por los anuncios de Trump en torno al muro, en torno al pago del muro en la frontera que quiere que haga el gobierno mexicano. Esto motivó la cancelación de la reunión prevista para la próxima semana entre Peña Nieto y Trump. Cancelada primero porque Trump mandó un agresivo tuit ayer por la mañana planteando que si Peña no va a hablar del pago del muro, entonces que mejor no vaya. El presidente, después de eso, el presidente mexicano anuncia la cancelación de la visita. Pero más tarde, a mediodía, se conoce una medida anunciada por el vocero de Trump, por Sean Spicer, quien asegura que se está trabajando en una propuesta para que se graben las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos o los productos que Estados Unidos importa desde México con un arancel fronterizo del 20%. Este es un anuncio nada más, ha recibido diversas reacciones, la mayor parte de ellas negativas, incluyendo en los Estados Unidos, sobre todo a causa de que esto afectaría más a los consumidores norteamericanos que a los productores mexicanos, así como está planteado. Daña a ambos, desde luego, al entorpecer lo que ha sido la tendencia mundial de las últimas décadas, que es el libre comercio. Sin embargo, nos dimos a la tarea de investigar. ¿Qué pasa en Guanajuato? ¿Qué pasaría si de pronto se complica el exportar a los Estados Unidos? ¿Cuántas industrias de las establecidas en Guanajuato podrían resultar afectadas? Bueno, pues el 73% de las exportaciones guanajuatenses al mundo, el 73% van hacia los Estados Unidos, es decir, casi tres cuartas partes. No es cosa menor. Aquí deberíamos estarnos ya preparando para este complicadísimo escenario en el caso de que se dé esta medida del impuesto fronterizo o cualquier otra que tienda a obstaculizar el libre comercio. Carmen Martínez ha estado trabajando este tema con toda calma desde que se empezaron a detectar nubarrones en la relación comercial entre ambos países, producto del cambio político. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnaldo? Muy bien, te saludo con mucho gusto. Justo estamos terminando un evento del gobernador Miguel Márquez Márquez y bueno, también ahorita voy a comentar sus reacciones sobre este tema, pero pasando en específico a lo que publicamos y está hoy ahorita en portada en Zona Franca, pues es este anuncio que nosotros retomamos, que hace una organización de aquí mexicana que se llama México Cómo Vamos, que bueno, evalúa el nivel de exportaciones que tienen los estados hacia Estados Unidos. En el particular caso de Guanajuato observamos cosas que son interesantes y que bueno también nos ponen en una situación que puede ser preocupante o alarmante, considerando que, como lo comentabas, el 73% de las exportaciones de Guanajuato van hacia Estados Unidos. Esto pues significa el 19.3% del Producto Interno Bruto de Guanajuato, es decir, una buena parte de la economía guanajuatense pues depende de estas exportaciones que se hacen hacia Estados Unidos. Los sectores que, según esta organización, y que bueno coincide con cifras de COFOSE y del propio gobierno estatal, que son los que más exportan hacia Estados Unidos, son el sector automotriz, con este boom que se ha estado dando en los últimos años, también el sector agroalimentario y el sector cuero calzado, que también es una industria muy, muy importante, que bueno, envía gran cantidad de mercancías, de zapatos a Estados Unidos. Este panorama pues pone a Guanajuato en desventaja en comparación con otros estados, porque solamente de los estados que no son fronterizos, Guanajuato es quien tendría la mayor carga de exportación a Estados Unidos. De los estados que también tienen como este boom automotriz, es decir, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. San Luis, bueno, San Luis un poco porque ya le quitaron Ford. Sí, San Luis también tiene una buena representatividad en el sector automotriz, pero al menos en este estudio que presenta México Cómo Vamos, los tres que resalta son Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, pero Guanajuato lo coloca
todavía por encima de estas otras dos entidades con respecto a este sector automotriz, porque según este análisis lo que comentan es que no solamente fabricamos vehículos, sino también camiones y de pasajeros y de carga, son productos que se consumen en Estados Unidos, que se utilizan pues en las grandes industrias y son también un fuerte que tiene Guanajuato en este tema de la exportación. En caso de que se aumentara este impuesto, los aranceles a los productos que se exportan desde México hasta Estados Unidos, como ya se anunció por el vocero de la Casa Blanca, pues esto sí pondría a temblar tal vez a los empresarios guanajuatenses. Hay que señalar que todavía han tenido pues una postura muy cautelosa a los empresarios respecto a esta situación. Ayer platicábamos también con Javier Plasencia, quien es el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, de aquí de la CICE, y él dice que bueno, primero tienen que analizar cuál es el panorama y cómo es que finalmente ya queda asentada esta situación de la política económica de Donald Trump para ver qué medidas pueden estar tomando. Él ya había adelantado que la salida de Estados Unidos del TTP no les afectaría demasiado, pero bueno, ya considerando el tema de la exportación, pues él prefiere ser cauteloso y mencionar que pues van a ver primero cómo se estabiliza esta situación, cuál es la medida que finalmente se toma. Sin embargo, pues sí dice que es necesario que los empresarios guanajuatenses del calzado pues ya se abran mercados, sobre todo a Centroamérica y a otros lugares donde todavía no tienen tanta penetración, pero que son mercados que pueden ser útiles para poder sopesar esta situación económica que tienen con Estados Unidos y que podría ser riesgosa para este sector. El sector también agroalimentario, según este estudio de México, ¿cómo vamos? Guanajuato es el que más exporta frutas, verduras y alimentos hacia los Estados Unidos y uno de los estados que menos importa estos alimentos también desde el país vecino al fondo. Oye, tenemos un poco el desglose de cuánto es la industria automotriz, cuánto el cuero calzado y cuánto los alimentos y los productos del campo, porque me da la impresión de que el gran boom es el sector automotriz y ocupa la mayor parte de ese volumen de exportaciones guanajuatenses, Carmen. Sí, así es. En este estudio no lo desglosan por sectores. Sin embargo, tenemos algunos datos que han estado dando. Incluso, bueno, en este estudio de México, ¿cómo vamos? Mencionan que el sector de agroalimentos exporta cerca de 453 millones de pesos anuales desde Guanajuato. Es una industria bastante fuerte, pero bueno, comparado con el costo o el valor que tiene el sector automotriz, sin duda lo supera en el factor monetario, ¿no? Porque son camiones grandes, porque son vehículos que son costosos y sin duda sería el sector que más aportaría a la exportación que hacemos desde Guanajuato a Estados Unidos. Del sector cuero calzado, Javier Plasencia mencionaba que es alrededor de 11.000 a 12.000 pares anuales los que se estarían exportando hacia Estados Unidos, que es también más o menos como el 10% de la producción que tienen los empresarios zapateros de aquí del estado. Entonces, son números importantes. Muy bien. Bueno, Carmen, hay noticias. Déjame comentarte que hay una conferencia de prensa en estos momentos del ingeniero Carlos Slim. Antes de que me comentes lo del gobernador Márquez, que también es importante, sí. La conferencia de Slim está en vivo en este momento. Levantó mucha expectación. Escuchemos unos segundos y ahorita le doy el resumen. Carmen, también, si nos haces el favor, vamos a escuchar lo que está diciendo Carlos Slim sobre este tema. Porque aunque no quiera, bueno, tendrá que estar robotizadas esas fábricas que sigan operando, la mano de obra que quedará será menor y, como les señalaba, en muchos casos encarecerá las cosas. Entonces, dentro de esto, el otro punto que es importante dentro de esta nueva civilización es eliminar la sobreregulación, va a reducir la regulación para hacer más efectiva la posibilidad de que se desarrolle la actividad económica, el empleo, etcétera, bajando también los gastos corrientes. Tiene un plan para simplificar sustancialmente la política fiscal. Según él dice en uno de los capítulos del libro, hay en el Código Fiscal de Estados Unidos tiene 74.600 páginas, que es una barbaridad.
Entonces, trae una... Lo que está en vivo en este momento hablando es las líneas principales con las que inició. Pidió tener una posición, pidió al país tener una posición de fuerza, sin enojos, pero sin entregarnos. Slim también dice que sabemos qué quiere el hoy presidente de los Estados Unidos. Hizo un llamado a mantener la unidad de los mexicanos para enfrentar los tiempos que vienen, aunque confío que las cosas están de nuestro lado más que de los otros lados. Después de haber conversado con él en varias ocasiones, Slim asegura que Trump le ha dicho que no tiene tiempo de ser políticamente correcto y que hay que entender estas circunstancias y estas estrategias. Pero también define a Trump como un gran negociador que está haciendo un gran cambio. Y dice que eso hay que tomarlo en cuenta y no espantarnos. Bueno, que está sorprendiendo a todo el mundo en muchos sentidos. No debemos sorprenderlo, dice Slim de Trump. Y además se refiere a los libros que ha escrito, que alguien ha escrito por él, probablemente con las ideas principales de Donald Trump. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Carmen, pero platícame cómo está tomando las cosas Miguel Márquez. Miguel Márquez Márquez lo que dijo fue que todavía los empresarios no han hablado de manera directa con él, no se han comunicado, no han tenido alguna inquietud en particular tras este anuncio de los aranceles, del incremento de los aranceles. Él dice que, bueno, si Estados Unidos impone aranceles más altos, entonces los guanajuatenses también podríamos imponer aranceles. Para los productos que llegan. Bueno. La tenemos a Carmen, no se cortó. Carmen, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a tratar de... ¿Sí la tenemos? Sí, se cortó. Bueno, vamos a dejar aquí las cosas, tenemos más temas. Pero bueno, esta postura del gobernador Márquez de que nosotros también podríamos encarecer algunos aranceles, creo que entrar en una guerra comercial con un país tan poderoso como los Estados Unidos a nadie le conviene. Lo mejor sería buscar otras maneras, un poco lo que plantea Carlos Slim. Y dentro de esto, hoy el presidente Peña Nieto tuvo una conversación de media hora, según se pudo saber, en la capital de los Estados Unidos, en Washington, una conversación de media hora con Trump. Delicado que no se informe de esto en México y que se sepa por otras partes. Carmen regresó ya. Carmen, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Comentaba que el gobernador Miguel Márquez fijó una postura en donde él señala que todavía los empresarios no han tenido un acercamiento con él tras este anuncio del incremento de los aranceles, pero que si le preguntaran a él o el gobierno federal le tomara una consideración sobre lo que opina de este tema, pues sugeriría que si Estados Unidos incrementa el impuesto a los productos mexicanos que ingresan, que entonces los mexicanos hagan lo mismo. Entonces, que pidiéramos que se incrementara también el impuesto a los productos estadounidenses que ingresen a México, adopte una posición, pues por así decirlo, de combate, combativa. Pues sí, pero imagínate que le aumentamos el impuesto a la gasolina que importamos desde los Estados Unidos. No, claro. Hay muchos productos que importamos, pero bueno, esa fue la postura que expuso Miguel Márquez. Y mencionó que bueno, hay que tener todavía un poco de paciencia, un poco de calma y ver finalmente cómo quedan estos acuerdos de materia económica de Donald Trump, porque él asegura que bueno, aunque las propuestas del presidente de Estados Unidos sean unas, pues debe haber políticos o cámaras, el mismo Congreso, que bueno, vaya poco a poco definiendo estas políticas que él está intentando impulsar y que puedan ponerle hasta cierto punto un alto. Claro. Dice en otra parte de su intervención Carlos Slim que Trump enfrenta los cambios civilizatorios hacia atrás y no hacia adelante, o sea, también está teniendo algún cierto sesgo crítico esto. ¿Lo viste preocupado a Márquez, Carmen? ¿O está...? No, lo vi tranquilo con el tema. Yo creo que todavía seguimos arrastrando esto que pasó desde el principio, que se hablaba de Donald Trump como candidato, que nadie lo creía, todavía después como candidato, bien, candidato republicano, que nadie creía que fuera a llegar a la presidencia. Creo que vamos todavía en ese discurso de incredulidad ante las propuestas y amenazas que ha hecho Donald Trump. Yo lo vi tranquilo, todavía pues incluso diciendo que bueno, si él combate al comercio mexicano, pues tendríamos que combatir el comercio estadounidense. Lo vi todavía un poco incrédulo y tranquilo al respecto. Ojalá no se pongan las cosas mal una vez que sí se pudiera llegar a concretar este anuncio que hace el presidente de Estados Unidos. De Toyota nada, la gran duda sobre si Japón
¿Será susceptible a estas presiones o no la empresa japonesa? No, de esto no habló de otras industrias, solamente se limitó a hablar pues de Donald Trump y mencionó que la próxima semana van a tener una reunión con Enrique Peña Nieto para hablar sobre estos temas. Así es. Es el lunes esta reunión de la CONAGO y de legisladores mexicanos con el presidente Peña. Muchos convocan a un gran frente nacional. Bueno, yo digo que en esa medida el presidente debería evitar cosas como lo de hoy, que se sepa que habló con Trump media hora y de esto no se conoce nada, ni la agenda ni los temas, porque si está convocando todo el mundo a respaldarlo, lo menos que podemos saber es en qué. Bueno, Carmen, gracias. Acá te vemos en un rato. Claro que sí, nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Así el tema, con más detalle la información de lo que está pasando con nuestra industria en este momento, cómo se comporta su nivel de dependencia de las exportaciones hacia los Estados Unidos y la fragilidad que esto representa en un cambio de modelo, lo puede leer usted en la página de Zona Franca. Voy a una pausa.